Hola, buenas noches y bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología que cada día eh, ocupa este espacio en Dejate de Historias Televisión. Hace años que llegan a la consulta de psicólogos y psiquiatras cada vez más gente, jóvenes y no tan jóvenes, con problemas de identidad. Gente que no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque parece que todo es relativo. Quizás sería interesante definir en primer lugar qué es el relativismo y cuál es su relación con el posmodernismo con la actualidad. Resumiendo muchísimo, podríamos decir que el relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva. Y por su parte, el posmodernismo representa a nuevos movimientos sociales basados en el género, la raza, la localidad, la orientación sexual o la edad. En este sentido, toda sociedad que se proclame posmoderna declara ser una sociedad multietnica y multicultural y promueve la llamada política de la diferencia. Todo es relativo, por tanto, y todo es subjetivo. Bien, pero lo que vienen a contarnos esos nuevos clientes eh, es que si no hay un discurso dominante, como dicen ahora, una narrativa, eh, sea esta la que sea, si no tenemos unas normas morales, ¿cómo dirigimos nuestras vidas? Esa es la pregunta. Si todo depende y además todos somos iguales, da igual el maestro que el alumno, tanto vale la opinión de uno como de otro, porque somos todos iguales, eh, es complicado eh, ordenarnos. Cuando había un catecismo que estudiar se decía que se debía respeto al mayor en edad, dignidad y gobierno. Esto es, al mayor, al que ocupa un rango superior en la sociedad y al que gobierna, bien sea la casa, la empresa o, o el municipio. Catecismo significa, en su primera acepción, libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina, ciencia o arte en forma de preguntas y respuestas. Y, por tanto, es un recopilatorio de valores comunes a una comunidad. Es difícil que existan unos valores comunes si todo es subjetivo y si la sociedad actual se basa en la política de la diferencia en vez de en la política de lo común. Y es que se parte de una idea base que es la de la igualdad. Parece que es un valor supremo, como si la igualdad realmente existiese. Pero lo cierto es que la igualdad no existe. Lo que existe, y no debemos perder o incluso debemos aumentar, es la igualdad de derechos. Pero lo que caracteriza a lo humano es, como en otros programas hemos dicho, la fragilidad y la diferencia. Todos somos diferentes. Por tanto, igualdad de oportunidades, sí, la máxima. Igualdad de resultados, imposible. La igualdad como máxima equivale a volver a la idea marxista de la plusvalía, según la cual, como dice el maestro Escotado, valdría lo mismo pintar la caseta del perro que una paloma pintada por Picasso. Y es que el relativismo nos hace abandonar las certezas, muchas veces limitantes, pero en muchos casos lleva a parte de la población a agarrarse, a falta de otros asideros, eh, a agarrarse a interpretaciones simplistas y la mayor de las veces eh, mágicas, a pensamientos infantiles o infantiloides según los cuales la realidad es siempre sencilla. Da igual si es la realidad económica, la científica o cualquier otra. A falta de certezas más elaboradas nos quedamos muchas veces con simplificaciones. Y es que la tradición tiene sus limitaciones y sus pegas, y cada generación tenemos la responsabilidad de ir adaptándola a nuestros tiempos. Pero la tradición que se abandona hace emerger algo cuya existencia ya se nos había olvidado. Realmente todo es relativo, porque ante la falta de una guía moral, espiritual, estamos convirtiéndonos en consumidores de pseudo creencias que caducan a la velocidad que surge nuestro desencanto ante la autoayuda, la meditación, el pacifismo, el ecologismo, el coaching o, o tantas otras formas de mirar un asunto que solo se puede afrontar desde la visión polifacética que aporta una creencia o al menos un conjunto de valores sólidos y por supuesto no relativos. Por otro lado, parece paradójico abandonar una fe, una tradición que comparte un catecismo o al menos un sistema de creencias sólidas para abrazar el pensamiento mágico y equivale a tirar a la basura cientos de generaciones de conocimiento acumulado. Es lógico que cada generación quiera cambiar a mejor lo que ha recibido de sus mayores, pero solo se puede hacer desde el respeto a la herencia recibida. En la era de Internet ya no cuela a aquella fantasía protectora que decía que el problema del hombre era la falta de acceso al conocimiento. Hoy todo el conocimiento está a un golpe de tecla. Por tanto, aquello que no sepamos será porque no hemos querido dedicarle el tiempo necesario para estudiarlo y hemos preferido vivir en la posmodernidad y el subjetivismo. Quiero decir con esto que la vida es dura. Siempre tendremos problemas, aunque nuestra vida sea más cómoda que nunca en la historia. Y cuando estos problemas lleguen, debemos estar lo más preparados posibles. Y un sistema de valores sólidos nos ayudará siempre a resistir los golpes de la vida, a llevar nuestra cruz. Lo común eh, a otras épocas es que no hay ciencia infusa, la verdad hay que buscarla. Y si no buscamos la verdad nos quedamos con la propaganda. Pero es nuestra elección. No busquemos culpables cuando venga la contrariedad y no sepamos afrontarla.